Hoy celebramos nuestro Demo Day y al final, bueno, las startups han mostrado sus resultados. Todas ellas han logrado progresar mucho en sus modelos de negocio y también en el desarrollo de alianzas que pueden ser relevantes para el crecimiento de sus plataformas. Hemos visto cómo las startups en este programa durante estas 13 semanas han avanzado, han sido capaces de afinar sus modelos de negocios, de afinar sus productos para tener unos lanzamientos en las próximas fechas. Muchas de ellas ya con pilotos, con los partners y miembros de la industria financiera aquí en México, ¿no? Yo creo que hay un montón de segmentos dentro de fintech que todavía no se veían totalmente reflejados, ¿no? Lo que hemos visto hoy son una diversidad de fintechs. Cada una de ellas está, digamos, innovando en un ecosistema o en un segmento diferente. Y esto va, pues, desde la gestión financiera empresarial, procesos de KYC, de identificación, de autenticación, open banking, que era un tema del cual probablemente no se hablaba mucho hasta muy recientemente. Tenemos buenos resultados. Creo que hay fintechs que encontraron un fit muy evidente con algunos de los partners, pudiendo llevar innovación hacia sectores que están requiriendo de, pues, mejores procesos para eficientar la forma en la que ellos se acercan a sus clientes, ¿no? Existen muchos términos que no se conocen, existen muchas dinámicas que no se conocían. Cuando tú tratas con gente como Startup Bootcamp, que ha desarrollado un ecosistema en donde puedes aprender modelos de marketing, modelos de comunicación, modelos para hacer las cosas y equivocarte rápido, modelos de precios que no son sencillos y que no son tradicionales. Todo eso le ha dado gran valor a nuestra startup. Lo hemos aprendido con ustedes y es algo que estamos implementando todos los días, tratando de hacer que nuestra idea sea muy actual. Hemos visto un constante crecimiento del ecosistema fintech en la región, ¿no? Para mí esto abre oportunidades para que más emprendedores puedan sumarse a nuestra próxima convocatoria que estaremos abriendo a principios del año que viene, donde creo que podremos encontrar talento que justamente está buscando transformar la forma en la que hoy ellos mismos y nosotros accedemos a los servicios financieros.